pero hay muchas buenísimas. De Djuna, escucha esta. Una imagen no es más que un alto que hace la mente entre dos incertidumbres. Djuna Barnes. Bueno, tiene un craquelado generalizado, principalmente en la mitad superior. Después hay una zona de cazoletas que está en el cuadrante superior izquierdo, próximo al borde superior. También hay dos faltantes, no, 4 faltantes pequeñas en el borde superior del lado izquierdo. ¿Del lado? Izquierdo. Hay suciedad y deyecciones dispersas. Después hay una zona que presenta como un acabado opaco, mate, acabado mate sería. En la zona central de la obra, sí, o podríamos ponerlo en protección, barniz, acabado brillante, como si se hubiera pasmado el barniz. Tiene una pequeña manchita y después tiene algunas faltantes de capa pictórica pequeñas en el cuadrante superior derecho sobre la mano izquierda del personaje. ¿Mirás vos? Ahí vamos. Escuchen el sonido este, el tiempo que tiene. porque esa piel que tiene la obra, que vamos a ver ahora cuando veamos la tela, es muy sensible como nuestra piel. Es por donde respira la obra. ¿Qué están haciendo esas personas? Esa obra de Antonio Berti tiene una mirada, que la mirada a mí cada vez que me paro en la sala me sigue. ¿Se animan a que la busquemos? Sí, sí. ¿Sí? Acá me están prestando. Bienvenida. ¿Dónde está? ¿La ves? ¿En el techo? Que el museo tiene depósitos porque tiene muchas obras, tiene más de 5.000 obras. Ay, esta sí la vemos todos. Y cada uno con su trabajito. Juani, qué belleza estos colores. ¿Dónde está Juani? Juani, toma, este te lo llevas para vos. Bueno, ¿les parece? Hacemos la despedida mágica, Eva. Oh. Motivos para confesar, crímenes en la intimidad, cositas fuera del lugar. Se daban en la oscuridad, motivos para confesar, crímenes en la intimidad, cositas fuera del lugar. Sí, sobre zonas blancas, y ponele que están coincidentes, son coincidentes con grietas. Las zonas del cabello, las manos y contornos de los cuerpos. Y acá tiene algo rarísimo que no sé qué es. fuera por el tema del tablero general. Tengo un billutorio y una térmica que está fallando. Puede ser el neutro que esté fallando de una pérdida que tenga. No, porque saltan las alas que están en serie, la planta alta con la planta baja, es un sector solo, así que... Ok, sí, cuando pueda, dale. Pavada de obra se trajo, director. Ese es tu mejor perfil. Pregunten todo lo que tengan que preguntar. Es un poco un orden muy, muy resumido. Luna Barro es nuestra conservadora, coordinadora de colecciones, coordinadora, Rachel Chessi y Melania Toya. Obviamente que la planta alta, las tres, van a tener fuerte dedicación en educación. Lo que pasa es que tanto la muestra de planta alta como la de macro tiene una vida más corta. Queremos trabajar. Es una obra del pasado que sigue despertando una serie de intereses. La alusión al título de la obra, La Chola, nos enfrenta en principio a una cuestión extraña, que la chola, que alude a una mujer mestiza o indígena de los Andes, es un gran desnudo femenino que sigue la tradición de los desnudos femeninos, en un cuerpo azulado, muy frío, donde la única indicación de etnicidad en el cuerpo es el sombrero, ¿no? Que alude, sí, a las mujeres indígenas y mestizas de los Andes. Sin embargo, es un desnudo europeo con atributos americanos. Por lo tanto, la chola no aspira a ser un cuadro costumbrista, sino que aspira a transmitir una idea o una utopía cultural. ¿Por qué conservar? ¿Qué significan las obras de arte? ¿Qué es la colección del museo? Las obras de arte son el origen del museo, son el origen y su fin. Tienen una conjunción de factores que se podrían desdoblar. Por un lado, toda la carga conceptual y del propio artista que tienen. Y por otro lado, su lado material, su lado físico. Es muy importante tener en cuenta lo que es la obra de arte, lo que la obra dice, lo que la obra cuenta, lo que a uno se le presenta al ver la obra de arte. Como un objeto vivo, porque al fin de cuentas la obra está viva por sus propios materiales. Se puede pensar que la conservación es una lucha permanente contra el tiempo. Si las obras no se conservaran en condiciones, no se podrían exhibir y el museo perdería su sentido directamente. El museo es la colección de obras. Hay algo particular que nos pasa a nosotros en el equipo de conservación. Somos todos licenciados en arte con especialización en conservación y en restauración. Y eso no es un dato menor. Nos permite transportarnos. Porque uno en el hacer, al ver una pintura, puede tranquilamente pensarse en su propio taller o hasta posicionarse en el lugar del artista y pensar qué estaba haciendo ese artista, por qué, cómo era su taller, qué sentía, cómo vivía. Al fin de cuentas, las obras son reflejo más allá de la carga o de la propuesta artística que tengan. Son reflejo de la vida de cada uno de esos artistas. La colección, el corazón del museo, está en las reservas. Y tener el corazón en esos espacios es todo el tiempo estar pensando en cómo optimizar esos espacios, cómo mejorarlos, cómo llevarlos a las correctas condiciones de conservación también, pensando en los factores de deterioro que tienen que ver con iluminación, temperatura, humedad relativa, contaminantes, agentes externos, etc. Son unos pinceles especiales, son pinceles japoneses, están hechos con bambú. y no tienen metales, es decir, que no van a oxidar nunca el pincel. Son muy suaves, se usan para lo que es limpieza también. Es una de las herramientas más nobles y más preciadas en lo que es la intervención de la obra en papel. Hay varios tipos. Este es un papel japón bastante fino, delgado. El papel japón es uno de los papeles más resistentes, si bien parece muy débil, es uno de los papeles más resistentes y es artesanal. Se usa cuando hay desgarros del papel, cuando se usa también el grueso, se usa para hacer injertos, que son cuando hay faltantes de papel, se va haciendo una capa hasta conseguir el mismo nivel del papel original que estamos reemplazando. Puede ser un museo en la contemporaneidad. Evidentemente no el mausoleo que pensaron hace ya tanto tiempo, a partir de la Revolución Francesa, y que era el reservorio de algo que era fundamental para la humanidad y que no podía ser perdido, esos valores absolutos y universales. Pero lo que creo es que el museo virtual no va a poder dar cuenta nunca de algo como esto. Esto solo puede ser percibido en vivo. Esta huella pictórica, este peralito de Musto que me fascina, no lo voy a ver en un espacio web, no lo voy a ver en la reproducción. Es una huella única que realmente responde a ese concepto aurático del que hablaba Walter Benjamin. Esto también puede servir. El rito es un cosentir, es algo que permite comparar la emoción propia con la ajena y así conformar, entre todos, una subjetividad colectiva, un lugar en común. En estas ceremonias, particularmente la que toma Cajiano en esta obra, que es la ceremonia de San Juan, es una ceremonia de origen pagano, la clave es el fuego como purificador. Esta idea de asociar a las mujeres y a los saberes de las mujeres como aquellos que están ligados a lo secreto, que están ligados a lo no totalmente sancionado o permitido. Entonces ahí hay una especie de recuperación de la cultura popular y de la mujer en la cultura popular, porque algo que recuperan estos pintores, tratando de buscar una identidad americana, es que el arte se ocupe de lo popular. Que el arte erudito hunda sus raíces en las matrices vernáculas y beban lo popular. Hay algo misterioso, inquietante, como un relato prohibido. ¿Qué cuenta esta niña que concentra las caras de sus compañeras y compañeras? ¿Qué es lo que les está diciendo? El mensaje es secreto, cerrado. Lo llamé, le mandé mensajes y nada. De pronto me llega un mensaje y después apareció con un regalo. ¿Qué? Sí. Ah, no, es muy cara dura. Sí, muy cara dura. Va, reiterativo. ¿Qué dijiste? No, para mí el silencio en esos momentos es ideal. Después de muchos años aprendí. Importante, resumamos. ¿Viene o no viene a la inauguración? Eso sería un milagro. Sí, Reita. Estás con esa de... O para no. Dice, encuentra su origen en el latín, miraculum, palabra derivada del verbo mirari, que significa admirarse o contemplar con admiración, con asombro o con estupefacción. También puede referirse a un dos, suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa sin implicar fuerzas divinas. Así que no hay fantasma que te salve, ¿eh? El cuerpo de la mujer ha sido considerado un territorio de belleza desde el arte occidental de los primeros tiempos. Entonces, indudablemente, el desnudo ha sido uno de los grandes temas, el desnudo femenino, en algunos casos también el desnudo masculino, ligado a un ideal de belleza. Es decir, y ese es un punto de partida que tiene que ver con el arte occidental, que no es el arte universal. Es el arte europeo que surge en un tiempo y en un espacio preciso. Las primeras décadas del siglo XX no se trata de que no haya pintoras mujeres, sino que las pintoras mujeres no tienen acceso a la esfera de lo público. Entonces, quienes sí tienen acceso a la esfera de lo público son los pintores varones. Y los pintores varones, entonces, no solo se retratan como pintores, sino que además hacen de las mujeres un objeto de la mirada, que puede ser objeto de un deseo erótico, que puede ser objeto de la contemplación, pero que sin embargo es una clara visión patriarcal en torno a la historia del arte, que ha narrado una historia que está ligada a genios, a figuras de varones, donde las mujeres han sido invisibilizadas y cuando aparecen, aparecen en actitudes que no se las ve ni creando, ni manifestándose, ni tomando la palabra. No es solo ver la materialidad de la obra, ver todo lo que el artista puso en esa obra. Valor artístico, valor monetario, valor histórico, valor simbólico. De devolverle, porque una obra cuando está dañada muchas veces esos valores se van deteriorando. Es trabajar algunos de los valores que se van perdiendo, porque se está desprendiendo la capa pictórica, o porque se accidentó el soporte, o porque muchas veces hay una fotooxidación, porque las resinas con las cuales están hechos los barnices son fotosensibles y en muy poco tiempo se vuelven color ámbar. Entonces, lo que hay que hacer es remover el barniz para poder sacarlo otra vez, dejar los cielos celestes y que no sean verdes. Es una estructura muy compleja, porque nosotros lo que tenemos que analizar es, hay un deterioro en la capa pictórica, pero es producto del soporte. Al no estar muy bien tensadas las telas, no son lo suficientemente rígidas para soportar la capa pictórica. Como es una estructura, tiene el soporte, la base de preparación, la capa pictórica y el barniz. Entonces, todo eso trabaja en forma horizontal y en forma vertical. La parte artística, pero también la parte química. Tenemos que tener como un conocimiento también de los materiales, de cómo el artista los trabajaba. Cada material tiene su morfología y su forma de trabajarlo también. Lo principal es ver la obra, tener un ojito entrenado para realmente ver la obra. Ah, no. Esto es increíble. Escucha del archivo del museo. Comillas. Lamentablemente, en una significativa fecha para el país, el 24 de marzo de 1987, días antes de la llegada del Papa Juan Pablo II al país, ex agentes de contrainteligencia de la última dictadura militar ingresaron al museo robando las obras del Greco, Tiziano, el Veronés y Goya. Hasta el momento solo se ha recuperado palomas y pollos. Atribuida a Goya, las demás permanecen con paradero desconocido. El expediente de la investigación nunca llegó a juicio y quedó abierto entre las pilas de casos no resueltos de los altos tribunales de justicia. Lo más gracioso es que dice, los ladrones tocaron el timbre y estaban informados de dónde estaba cada obra. El jefe hablaba en francés. Lo más delirante es que el gran edificio de los tribunales está enfrente del Museo de Bellas Artes. Muy buena. Ven cosas también mis compañeros. Dicen que escuchan voces. Hay una señora que hace muchos años que limpia y ella escucha cosas. Digamos, ella escuchó más cosas que yo. Digamos, yo no creía, decía, no, digo, ¿cómo puede ser, viste? Algo pasa. Y entonces hoy me puse a limpiar y pensaba que era un compañero que estaba en el taller y cuando me doy vuelta, digamos, a ver si estaba y no estaba. Y digo, algo raro, entonces ahora sí, digo, creo, está pasando algo acá. Y también comentan que hay un cuadro de una mirada de una mujer. Dice que tiene una energía especial y, digamos, no sé qué transmite, pero, digamos, algo transmite y me da miedo. Entonces, viste, yo cuando limpio las galerías, paseo por ahí, viste, digo, algo que voy a escuchar, viste, y me da miedo. Pero no me gusta estar sola. No me gustaría menos estar en lugar de mis compañeros que cuidan, digamos, a la noche. Por suerte ya me voy. Así que... de reinar, ¿dónde la podríamos usar? Las personas en el arte no son personas. Los perros en el arte son perros. La hierba en el arte no es hierba. Un cielo en el arte es un cielo. Las cosas en el arte no son cosas. Las palabras en el arte son palabras. Las letras en el arte son letras. Escribir en el arte es escribir. Los mensajes en el arte no son mensajes. La explicación en el arte no es explicación. Antaño, si mal no recuerdo, mi vida era un festín donde todos los corazones se abrían, donde corrían todos los vinos. Una noche, senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Tomé las armas contra la justicia. Huí. ¡Oh, brujas! ¡Oh, miseria! ¡Oh, rencor! A vosotros fue confiado mi tesoro. Logré que se desvaneciera en mi espíritu toda esperanza humana. Salté sobre toda alegría para estrangularla con el silencioso salto de la bestia feroz. Impresionante. Arthur Rimbaud. Rimbaud. Arthur. ¿Cómo se dice? Rimbaud. Rambo. Los coleccionistas fueron esenciales, digamos, para todo ese proceso de institucionalización. O sea, esa burguesía incipiente, de alguna manera para posicionarse, ¿no?, a ellos mismos, empezaron como a visualizar esta posibilidad de que para que un museo nazca tenía que haber una colección. Incluso había como una pugna muy fuerte desde siempre, digamos, con Buenos Aires. Acá tengo una obra que es de Mónica Castagnotto, que es muy significativa también para esta colección, que tenemos el placer de tenerla para nuestro núcleo de esta exposición que hoy estamos montando, como con una poética muy particular. Mónica trabaja esta idea, ¿no?, de contradicción, hasta de superposición o de semejanza entre las imágenes de vírgenes y vaginas. Probablemente hoy la pieza no genere lo mismo que generó en el año 2000, que fue mucho enojo de parte sobre todo de la Iglesia Católica, Yo no creo que pase esto en el presente, porque estamos en otro momento, pero sin embargo es interesante ver cómo las imágenes, ¿no?, son instrumentos de lucha. Un museo estatal se define también por esa política, que es una decisión, ¿no?, la decisión de incorporar una obra u otra, de trabajar en las adquisiciones. Los museos de alguna manera definen como una zona, ¿no?, un adentro que es muy diferente del afuera, de lo que pasa, ¿no?, lo que vemos, lo que vivimos todos los días. Es como si fuera una caja, un cubo blanco, lo podemos pensar como un cubo o una esfera, que a veces es permeable al afuera, ¿no?, y a veces no. La mirada dice mucho del adentro y del afuera, ¿no?, y todas estas obras creo que dan cuenta de cómo se está reflejando en el arte un cierto tipo de mirada con relación a la sociedad, con relación a una política, con relación a una vida personal también, ¿no? Lo siento como más cercano al cine, por los procedimientos del cine y por... No, acá también hay montaje de algo. Ay, pará, que me están llamando. Hola. Sí, ¿cómo andás? Bien, justo me estaban filmando con lo de Platanel. Sí, estamos avanzando bastante. Yo si tenías un rato y querías pasar a ver cómo se van definiendo algunas obras, algunos lugares, pero me imagino que estás a mil. Sí. Y te espero. Dale. 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 Listo. Bueno, un beso. Parece que lo diseñaron. Está muy bien. Lo diseñó Dante Taparelli, creo. ¿En serio? Sí. Mira, falta un poquito de... Que no llega y... es imposible. Bueno, dale que yo llevo esto. Con esta idea de trabajar el fin del mundo a partir del 2001, parece que esta obra condensa un poco esa idea por lo fragmental, sí, esa materialidad tan frágil. Sí, y también la decadencia. La decadencia de la obra, sí, como... Sí, la decadencia, la fragilidad y sobre todo el deterioro. Aparte la pintura, esa es básicamente una pintura objetual o una pintura sobre un Durlock. Siempre la pintura fue como una disciplina de la permanencia. Lo que estamos pensando para la muestra, ¿no? Como esos restos de la ciudad que se incorporan en la colección de un museo, restos, fragmentos, que a veces no se sabe bien de dónde, pero hay como una búsqueda de recolección de cosas. Sí, esta obra con lo de Iriar me parece que funciona bien y se contamina. Sí. A mí me gusta cuando a veces en los montajes se construye cierta afiliación entre las obras donde uno pone en duda a veces los años, el autor, la estética, la búsqueda. Yo he pensado, la Nicole, ahí, acá los tres flores. No sé si tiene un orden en particular o esta obra lleva poca luz. Esta obra tiene luz ya, ¿viste? Los fluorescentes rojos, después las bolas estas despejadas, los destellos. Sí, una de las ideas que trabajamos en términos del montaje, pero que también es algo conceptual en la muestra, es generar un vaho climático, un estado, un ambiente, ¿no? En la curaduría en general, que está dado por la selección de las obras, pero también por cómo pensamos el vínculo, ¿no? Cómo se pueden poner en relación, más que en diálogo. Verticalmente estos espacios me parece que ayuda a esta idea de clima por sala, ¿no? Sí, y también la idea de capas, como si hubiese un edificio de un clima que se construye por capas, ¿no? Todo lo que sea montaje en el arte contemporáneo es parte de la obra misma, de la curaduría, o sea, ya no hay límites precisos, ¿viste? Eso es genial. Es buenísimo. Podría haber funcionado, pero es demasiado festivo por el color. Sí, las podríamos haber puesto, ¿no? Están muy buenas esas calaveras. No tenemos lugar a hacer foco, digamos, en ese acontecimiento. Sí, ese panorama que ofreció la crisis. Después de tantos años de artistas machos y la pintura, digamos, gigante, de brocha gorda, de pintores muy cargados, a pasar a una estética renovadora, digamos, de un planteo estetizado sobre el universo gay, el arcoíris, los colores y el brillo. Y ahí creo que... también. Y ahí comienza un poco toda la precariedad de materiales que después devino en la crisis como ya no desde un lugar estético, sino desde un lugar de reconocer las nuevas materialidades a mano. La no estricta necesidad de caballete, pintura o construcción de objetos. Parece que es válido ir pensando las recuperaciones del pasado que van haciendo los artistas incluso hoy. Sí, pero también en la crisis del 2001 está muy atada a las crisis internacionales. Entonces también los artistas internacionales empezaron a trabajar los materiales críticos coincidiendo con nuestra crisis económica, la crisis del mundo, digamos, de los 2000, sí, que no son las Torres Gemelas, y compañía, sí, traen una lectura del arte contemporáneo distinta a nivel internacional, y que el arte argentino hizo eco, y el nylon, y la pobreza de recursos, porque por otro lado la gente consume la chatarra, la basura, el residuo de la imagen, todo el tiempo, a nivel mediático, en sus celulares, en las publicidades, en la gráfica. Y cuando se ve en el arte, pareciera que se pide si es arte o no, ¿no? La belleza en el pasado era una y hoy es otra. Sí. Me parece que juzgar el arte por cánones de belleza es más que incorrecto, ¿no? O cuál es la belleza. También me parece que si te olvidaste si te privaste de una información, es lógica la sensación. Uh-huh. Y como en todo, ¿no? Sí. También si pensamos en el capricho de los ricos, que es interesante, que son los que compran y que son los que regulan el mercado contemporáneo, es un capricho más que excéntrico y desafiante, ¿no? Sí. Como comprar basura cara. Sí, lo que me gusta es que hay una muestra que existe, pero no se ve. Es todo esto que está acá puede también reconfigurarse en muchas otras muestras. Sí, re. No la ves, ¿no? ¿Crees que preguntemos si se pueden poner menos? Pesan millones de kilos. Ah. Piedra tallada. ¿Sí? Blue, te hacemos una pregunta sobre las cabezas. Son de piedra, ¿no? ¿Las calaveras? No, ¿qué? No, más. Como 10, ¿no? Ay, ¿lo puedo subir? Son 9. Y son pesadas, mira, tantealas. O por ahí pedimos un fader. ¿O esto que están acá, cuando apenas salís? También, el de la pecera se está bueno. ¿Vamos? Hay que tener en cuenta la migración de las imágenes a través del tiempo, y las imágenes religiosas han ocupado un lugar importante en el imaginario social en diversas épocas, y por lo tanto los artistas modernos las reapropian, las reutilizan para dotarlas de nuevos sentidos. Los desnudos masculinos, como los desnudos femeninos en muchos casos, aparecen bajo la cobertura religiosa, mitológica, alegórica, en fin, literaria incluso. Y en este caso tenemos una obra de Marcelo Dasso, que es un típico descendimiento con todo el dramatismo de la pasión cristiana, pero que nos depara la sorpresa de que atrás tiene un estudio de desnudo, un desnudo ultra preciso, muy cuidado, con un sentido clásico fuerte, que era parte de las preferencias estéticas de Dasso, un artista raramente vinculado al modernismo estético, y por tal razón nos pareció interesante incorporarlo en esta exposición. Lo sagrado y lo profano están en la misma obra, de un lado y del otro. y apareció esto que nada que ver con la imagen que uno ve en el cuadro. Claro. Porque son un montón de modificaciones. Sí. Como se ve todo el proceso de trabajo. Está súper fantasmagórica. Como que se ve más suave la imagen. Sí. Pero porque no tiene tanto trabajo de volumen, de carga pictórica, incluso. Al ser el inicio, el boceto, claro, si se quiere. Claro, esto es una imagen de la capa, la primera capa inicial, sí, ¿no? Sí, la que está más próxima a la tela. Uh-huh. Sí. Y en esta ya se ve, en esta casi no aparece el contorno del pelo, de la imagen final. En esta se ve claramente. Parece esto totalmente distinto a la realidad. Te encontraste sorpresivamente con esta imagen. Claro, se ven las modificaciones. El proceso de modificación que fue haciendo. Sí, es el personaje que tiene, el mismo personaje con cambio en el peinado. Digo, parece ser el mismo personaje, ¿no? Los rasgos, los ojos. Sí, en realidad lo que se ve en sí, en el contorno de la cara, algunas mínimas modificaciones, pero en esencia parecen ser. Parece estar más estilizada esta primera imagen. No, no. ¿Vos decís que no es la misma? No, porque el personaje original que se ve tiene distintas, otro tipo de cara. No es tan rectangular como esta. Es más redonda la otra. Esta, en su comienzo, parece hasta de otra, totalmente otra edad. A la terminal. A ver, acá está como si no se ve así. ¿Y vos qué decís? ¿Que es un arrepentimiento? ¿O es una superposición de pinturas? En verdad, no parece ser diferente. No parece tratarse de otro personaje. Digo, creo que puede ser, está más cerca del arrepentimiento que de una imagen pintada sobre una tela, digamos, un reciclado de soporte. No creo. No, sí, yo estoy de acuerdo. Para mí es la misma. De todos modos, es un poco de incomodidad me da estar mirando algo que el artista no quiso en su momento. Digo, se llama arrepentimiento, quiere decir que por algún motivo lo tapó. Un momento ahí y probamos el hall acá. Este lo moveríamos por acá, ¿eh? ¿Cuánto? Hasta acá. ¿Un metro acá? Que llegue hasta acá. shine. Drone strike. Slow landmine, drone strike on a dime. Whoa, let it shine. Life takes the star, the moon or just the flower. Why take anything in nature at all? As a proof, as a proof. They are the lovers, and what higher compliments could the lover pay the beloved than to caress her breast and then remark, there is no God, there is no God. Los museos hay que usarlos, los museos hay que apropiarse, los museos hay que invadirlos, los museos hay que tomarlos. Sí, sí, sí. Quiero agradecer al equipo de Nuestro Castañino, al ICRAM, Nuestro Castañino, que es Me gusta. Si quieres ponerle eso en el lateral. Hola. No, pero no sabes las flechas de aluminio que les pegué para indicar la dirección. Ah, y todo el diseño. ¿Me va bien? Sí. ¿El taquito? Sí. Yo creo que el próximo lo voy a trabar. De este lado no le pusiste arriba, ¿no? No, de este lado no. ¿Cómo va? Bien. No, vamos a tener que conseguir cintavijos para suplementar esto. ¿Por qué no le ponemos los tornillos así en vertical? No, porque yo la quiero limpiar. Hay que sacarla de nuevo. Ah, hay que sacarla de nuevo. Era todo ficción. Era todo ficción. Despacito. Yo voy a perder los dedos acá. No sé qué hacer. Yo tengo acá de la manija. Sí, suelto. Sí, dale, salta, salta, salta. Ya no tengo nada abajo. Bueno. Listo. No está entrando. Pasa que si son chicos, después se redondean. Por eso los vamos a manchar. Renunció el anterior guardia del museo, se va y se escucha ruidos raros por ahí, no sé. ¿Vos qué crees? Y una cosa es un fantasma y otra una aparición. Ya es tardísimo. Vamos que después no queda nadie y escuchas miedo.